Bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que cuentan las noticias de uno y otro lado del Atlántico, de esa gran nación que es Hispanoamérica y la hispanidad. Hoy tenemos un programa muy especial y, como siempre en estos programas, tenemos un invitado pues muy especial. Con nosotros está el doctor, el maestro y el profesor, el señor Juan Solaeche. ¿Cómo está, don Juan? Muchas gracias, muy amable por invitarme. Y vamos a empezar, porque hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar y sobre todo lo que está pasando en Hispanoamérica. Hispanoamérica está que arde, amigos. No solo que lo hablaremos con lo que ha pasado con Donald Trump, la nueva trampa que preparan los demócratas en una sentencia administrativa, pero que lo veremos. Veremos también lo que está pasando en Colombia con ese tuercebotas de presidente que tienen. Y atención, que Ecuador está a punto de caer en las garras de la extrema izquierda, porque Lasso está al borde del abismo. Miren lo que dice en la siguiente noticia. El presidente Guillermo Lasso irá a juicio político por decisión de 88 legisladores. La moción de la resolución fue planteada por Viviana Veloz, de la bancada de la Unión por la Esperanza, quien es una de las interpelantes de Lasso. Con 88 votos a favor y 23 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la pasada 9 de mayo una resolución que dispone seguir con el trámite del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esto ocurre luego que el informe de la Comisión de Fiscalización, que recomendaba archivarlo por falta de pruebas, no se aprobó. Al momento de la votación, en el Pleno estuvieron 116 legisladores, según lo que adelantó días atrás Virgilio Sequeza, presidente de la Asamblea Nacional. La resolución debía aprobarse con la mitad más uno de los presentes. La moción de la resolución fue planteada por Viviana Veloz, de la bancada, como hemos dicho, Unión por la Esperanza. Unión por la Esperanza. ¿Quién son Unión por la Esperanza, señor Solaeche? Bueno, el presidente Lasso es la tercera vez que corre para la candidatura. Él es un economista, banquero. Él se autoproclama como liberal, aunque no ha escrito a ninguna internacional. Es próximo, puesto que él firmó el acuerdo de Madrid, el Tratado de Madrid, con el presidente Aznar. Incluso fueron premiados. Pero bueno, es un hombre con muchos claroscuros. Él fue descubierto en los papeles de Pandora, con 49 empresas offshore en Panamá, ¿no? Bueno, es un hombre que una carrera brillante, hecho a sí mismo. A los 15 años empieza a trabajar para poderse pagar sus estudios y su maestría. Pero lo cierto y verdad es que en este momento el narcotráfico y las decisiones extrañas que está tomando en el mundo económico, bueno, pues ha llevado a la Asamblea de Ecuador. ¿Este juicio político está justificado? Bueno, a ver. Desde un punto de vista técnico, digamos. Claro, objetivo, claro, es la pregunta. El partido de izquierda democrática de allí, de Ecuador, ha dicho que se abstiene porque la Asamblea no ha cumplido los trámites en orden para cumplir esa votación. Digamos, ese juicio político tiene un error de procedimiento. Se podrá anular, lógicamente, por un error, ¿no? Es decir, que todo el mundo parece que al final las garzonadas, nuestras célebres garzonadas para poder impugnar y anular. También es verdad que el señor Serrés, que era un asesor del presidente, ha aparecido, un asesor personal del presidente, ha aparecido asesinado o le han suicidado en enero por sus vinculaciones presuntamente con el narcotráfico, ¿no? Es decir, no es un escándalo que eleva. A él se le imputa el hecho de que la distribución de todo el tema del petróleo no ha sido por las vías normales, sino que está utilizando vías paralelas, ¿no? Entonces, claro, esas cosas al final salen a la luz. Y entonces una gestión que podía haber sido brillante con una bajada de impuestos, una reordenación de la economía frente a todo lo que había hecho Correa, bueno, pues en este caso se ve... Es el nuevo Macri de Hispanoamérica. Bueno, Macri le felicitó, fue uno de los primeros políticos de Hispanoamérica que le felicitó por su victoria, ¿no? Pero desgraciadamente vemos que están empañados siempre por el narcotráfico esa lacra de Hispanoamérica. ¿Cuánto tiempo durará en el poder? Bueno, todavía le queda un poquito porque está haciendo. Pero hace reciente. Paso. Hombre, desde tumba, luego, ¿no? Se va a ver empañado. Ya con esto, con una votación de 88 en una cámara de esta, la gran mayoría la ha votado en contra.
me parece que tendrá que haber elecciones anticipadas cuanto antes. Pues esto, amigos, ¿saben ustedes por qué pasan? Cuando estos políticos, que se supone que son de la derecha, que son liberales, pues siempre van con... pues no van a por todas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se están enfrentando, no se están enfrentando a una socialdemocracia normal y corriente a la que nosotros respetamos, por supuesto, no. Se están enfrentando al marxismo-leninismo y a organizaciones criminales cuyo eje central está en Venezuela. ¿Qué es lo que le pasa a Lasso? Que no ir con toda la fuerza, con todo el poder, pues ahora lo que le pasa, que tiene un juicio político y que tiene el país empantanado. Pero atención, que no todo son malas noticias, porque el marxismo va en retroceso, y concretamente va en retroceso en Chile. Boric, el bipolar, parece que va perdiendo terreno. Mire lo que dice la siguiente noticia. Fiasco de Boric en Chile. La ultraderecha le gana la partida y podrá vetar la reforma de la Constitución. Dice, el proyecto de la reforma constitucional del presidente ha pasado al mando de una agrupación contraria a él, el Partido Republicano de José Antonio Kast. Dice, la batuta de la nueva Constitución chilena ha escapado de las manos del gobierno. El progresista Gabriel Boric, presidente desde marzo de 2022, celebró el pasado domingo unas elecciones que designa una comisión que elabora la nueva Carta Magna. Pero estos comicios le han costado la potestad en el proceso constituyente. Ha arrancado una ultraderecha en cuyos planes ni siquiera está el cambio de la Constitución vigente. He leído esta noticia aposta. He leído esta noticia aposta. Y dirán ustedes, la ultraderecha y progresista. Es increíble cómo el marxismo llega a manipular la información, porque lógicamente no es un partido de ultraderecha el que les ha ganado las elecciones al partido marxista radical de Boric, que por cierto quería cambiar la Constitución para hacer una Constitución igual que la de Venezuela. Ojo, una Constitución marxista a su imagen y semejanza, para llevar al país a una revolución del proletariado. Pues a él le dice progresista, ¿no? Boric es un marxista radical que pone en peligro la democracia. Y el partido que le gana las elecciones es un partido conservador que quiere parar al marxismo como pueda. Pero voy a seguir leyendo la siguiente noticia. Dice, crisis de orden público, seguridad e inmigración. Las razones del revés de Boric en las elecciones constituyentes de Chile. En el Chile actual se ha vivido desde 2019 continuas revoluciones. Hay espacio para todo tipo de singularidades y fenómenos que hace años eran impensables. El famoso plebiscito constitucional del pasado domingo, que definió a los 50 consejeros constitucionales que redactarán una nueva Carta Magna, responde a esa dinámica, y sus resultados estremecieron por completo el tablero político con un hito tan clave como supresivo. El Partido Republicano, férreo opositor a cualquier cambio de la Constitución, será quien posee el timón de esta reforma constitucional. Señor Solaeche, Chile, que era el país más rico, donde mejor se vivía de toda Hispanoamérica, que tenía las cosas pues relativamente ordenaditas y bien, llega, hay una subida de los precios del metro, ojo, del metro. Y cogen estos tiparracos y le montan prácticamente de nuevo a un partido, al presidente conservador, muy blandito, muy blandiblú, le montan una auténtica revolución, desórdenes sociales, brutales, y al final se llevan el gato al agua en unas elecciones muy ajustadas. Y ahora, pues lógicamente, Boric, como ya hemos dicho, que quiere implantar un Estado bolivariano, le dan un golpe de mano porque, claro, esa Constitución, los constituyentes no van a ser de su bando, sino del bando contrario, que están en contra. Esto ya lo inventó Zapatero aquí en España. Y la gente, para que lo entienda, Zapatero, que es el embajador directamente del chavismo en Hispanoamérica y del marxismo y del Grupo de Puebla, ya lo hizo con Aznar. Con Aznar aquí en España se vivía mejor que nunca se ha vivido, mejor que nunca. Había trabajo, se creaba riqueza, se pagaban pocos impuestos, no había problemas territoriales.
llegó Zapatero, señor Solaeche, se inventó una guerra que no existió, llevó sus hordas a la calle, hubo un atentado que seguramente que alguien pues muy cercano aquí a determinados pensamientos marxistas estaba detrás y destrozó el país. Y este Boris y sus marxistas quieren destrozar el país, pero por fin la gente ha reaccionado en Chile. Por ponernos un poco en situación, se da una paradoja tremenda en Chile, y es que Boris ha querido reformar la constitución de Pinochet. Entonces, el reformar la constitución de Pinochet la plantea y se ha llevado la gran sorpresa que José Antonio Kast es el que lo ha ganado el 35% las elecciones, es decir, esa presunta extrema derecha. Claro, nos encontramos que José Antonio Kast, con su movimiento, con su pensamiento político, era quizás no muy intervencionista en cuanto al tema de la modificación de la constitución de la época de general Pinochet, y ahora se encuentra entre las manos que es él el responsable de modificar esa constitución. ¿Por qué? Porque el partido del presidente Boric, los partidarios del presidente Boric, nada más que han conseguido un 21% frente al 35%, frente al 35% que ha conseguido José Antonio Kast. El otro partido más conservador solamente ha conseguido un 21% también en cuanto al tema de 11 miembros. ¿Qué sucede? Pues una paradoja. El pueblo llano ha votado y le ha dicho al presidente Boric que no a su reforma, no en la forma que él quiere, y le ha entregado esa reforma constitucional de la constitución del presidente Pinochet, se lo ha entregado precisamente a los más partidarios del presidente Pinochet. El pueblo al final es soberano. Chile es un pueblo muy preparado. Muchas veces estamos viendo que, o pensamos, o algunos, perdón, algunos líderes piensan de la izquierda que el pueblo es muy borreguil, y no. Y el pueblo a veces responde como ha respondido muy bien. Así es que puede usted de resumir en un minuto lo que pretendía el bipolar de Boris al querer cambiar la Constitución. Obviamente, vamos a ver, estos al final entran por la democracia, intentan cambiar la Constitución para quedarse y perdurar en el gobierno, siempre son un mandato o dos mandatos, y entonces dicen, no, no, la ley constitucional hay que cambiarla, y por tema administrativo simplemente hay que decir que, bueno, que si tú estás en el poder, tú puedes renovar el poder. Ha sido Argentina, ha intentado Lula, lo están intentando todos los gobiernos de izquierda, fue Correa, etcétera, etcétera. Bueno, Chile ha dicho que no, que no está dispuesto. Eso es lo que pasó en Venezuela, estos dictadores se perpetúan en el poder cambiando la Constitución. Entran por la vía democrática y luego se perpetúan en las dictaduras como fue Cuba y tal. Pero claro, no olvidemos el ejemplo máximo de esto. Hitler también entró por la democracia en Alemania. Pues amigos, blanco y en botella. Y todo el mundo sabe que blanco y en botella generalmente es leche. Vamos a seguir porque atención a la persecución que está sufriendo Donald Trump. ¿Qué miedo le tendrán a Donald Trump los demócratas que le hacen todo tipo de tropelías? Pues cambian la ley, cogen a un fiscal resentido para intentar manipular la ley, retorcerla y a ver si se le mete. El jurado, lógicamente, tiene que ser todo en contra de Donald Trump. Y como no, el gobernador de Nueva York, que ha creado, que es el nuevo sheriff, que pone su ley en Nueva York, pues hace las leyes ad hoc contra Donald Trump. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice: Trump, condenado a pagar 5 millones de dólares por abuso sexual y difamación. ¿En dónde? En Nueva York. El veredicto del Tribunal Federal de Manhattan se ha conocido el pasado martes. Yo esta noticia, para hablar de ella, pues quiero hablar con una de las personas que más sabe en el mundo de los tribunales de Nueva York, una de las mayores expertas en crimen organizado y una gran amiga de la cadena, que es Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Manhattan. Maybor, cuéntanos el contubernio que están organizando los demócratas para tumbar a Donald Trump. ¿Qué significa esta sentencia? Porque claro, aquí todo el mundo creemos que ha sido condenado por una agresión sexual y al final es una sentencia administrativa. Cuéntanos exactamente qué ha pasado, cómo ha ido el juicio y al final pues cómo los demócratas lo han adornado todo para intentar destruir la carrera política de Donald Trump.
Este juicio es muy importante entenderlo porque es un juicio de carácter mediático. Están enmarcados dentro de los modelos de propaganda que se están utilizando para acabar con la imagen del expresidente. En estos momentos le puedo decir a todos los que nos están viendo que el juicio, de acuerdo a los expertos en el área de legal acá en los Estados Unidos, pero particularmente en la ciudad de Nueva York, han señalado que no cumplió con los requerimientos mínimos para hacer un juicio respetado y que se diera de una manera imparcial. Uno, la persona que lo acusó, Jean Carroll, de 79 años de edad, no mostró ningún tipo de evidencia salvo testimonio que en muchos casos fue señalado como no creíble para acusar al expresidente, no solamente de haberla abusado sexualmente, sino que también de haberla difamado. El expresidente ha señalado que no conoció a esa mujer y que nunca tuvo absolutamente nada que ver con él, y que precisamente el modelo de juicio que se está haciendo acá en Manhattan... Voy por ahí un poquito, un pelín de ruido, a ver si puedes acercarte el micrófono ahí, un poquito más, ahí. Entonces, vamos a ver si tenemos más suerte aquí. Lo cierto es que el expresidente ha señalado a través de sus abogados que va a apelar este juicio porque carecía de evidencias y de pruebas fehacientes, pero fue hecho por un jurado que antemano era parcializado por el grupo demócrata. También el juez, que fue designado por un presidente demócrata y ha participado en acciones del Partido Demócrata. Lo que quiere decir que los elementos más esenciales para un juicio no se dieron en este caso. Vale la pena recordar que el juicio civil pues requiere de una serie de elementos, pero la defensa señaló de antemano que el jurado estaba parcializado a favor de los demócratas, a favor de la señora Jean Carroll y en contra del expresidente Donald Trump. Todos ellos viven en Manhattan y hay que recordar que en esta ciudad los sentimientos contrarios a Donald Trump son muy altos y no van a conseguir en otro lugar de este país personas que detesten tanto al presidente como acá en la ciudad de Nueva York. Maybor, quiero que me hables de la siguiente noticia, porque dice que Biden y los republicanos se reúnen a un mes de la suspensión de pagos de Estados Unidos sin un acuerdo a la vista. Si no hay acuerdo a la vista, ¿entrará en suspensión de pagos Estados Unidos? No creo. Siempre se juega desde el punto de vista de la manipulación de la información para llegar a extremos de condenar a los republicanos de ser los responsables de una posible quiebra o cierre del gobierno. Pero siempre ha sido así. No es digno de confianza las amenazas que se hacen desde la Casa Blanca o desde el partido que hoy en día es minoritario en la Cámara de Representantes, señalando que van a ser los grupos republicanos, pero en particularmente a quien más le teme el actual presidente de los Estados Unidos, que es si se quiere, una facción del área republicana que representa a un movimiento llamado Make America Great Again o Haga a América Mejor Otra Vez. Y allí pues hay manipulación, se ha venido discutiendo, el presidente Biden se ha reunido con el jefe de la mayoría de la Cámara de Representantes, el señor McCarthy, y creo que van a llegar a acuerdos como siempre ha ocurrido. Esto no es nuevo, siempre pasa en esta época y se utiliza como una herramienta política para los contrincantes que hoy en día son considerados enemigos, como en muchos otros países. Ya no son contrincantes porque no hay capacidad para debate y para buscar un consenso, que es lo importante cuando se discute el presupuesto de la nación. Maybor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe como siempre un gran abrazo y cuídate mucho. Un gran placer para estar con ustedes y con toda la audiencia. Nos vemos pronto. Pues han escuchado a Maybor Petit, amigos, el juicio a Donald Trump, un juicio sin cumplir el procedimiento adecuado, señor Solaeche, un juicio donde un juez participa, un juez ligado al Partido Demócrata, un jurado ligado al Partido Demócrata. Y esto es como
si juzgan en Sestao, y usted que es vasco, si juzgan en Sestao, pues a, yo qué sé, a un líder, a Santiago Abascal, por ejemplo, ¿no? Seguramente que el juez estaría condicionado por los terroristas, habría un manifestación, si hubiera jurado, pues lógicamente sería un jurado muy propenso a los proetarras, por lo mismo lo está haciendo Donald Trump, pero en Nueva York, que se ha convertido eso en un auténtico feudo sectario y radical del Partido Demócrata, ¿no? Bueno, como jurista a mí me parece que es una aberración lo que están haciendo en Nueva York. Es una persecución contra Donald Trump. Es decir, como jurista lo que no se puede aceptar que una vez que ha prescrito un presunto delito por el plazo, porque además ella señala, la señora esta señala que fue en Nueva York en 1996, ha prescrito de largo. Bueno, pues en Nueva York han sacado una ley con retroactividad para que todos los delitos que han prescrito se puedan otra vez volver a poner encima de la mesa y solamente le dan un año. ¿Y eso esto fue en noviembre. Esto es una aberración salvaje, por eso el presidente Trump, bueno, es que esto lo tiene ganado. Pero claro, si esto lo sacan los demócratas, no olvidemos que el presidente Biden tiene 8 acusaciones de su compañera, incluida una compañera senadora, y que se lo podrán sacar el día que él deje el cargo. No te digo igual al presidente Clinton. Bueno, Clinton, que ya era directamente, tenía un problema de adicción a la sexualidad. Y Biden le hemos visto directamente en imágenes que incluso toqueteaba a niñas, ¿no? O sea, estaba casi al límite. Pero bueno, ahí el tema está en que no hay denuncias en cuanto al tema de pederastia, ¿no? Pero lo que sí es verdad que hay denuncias en firme contra el presidente Biden sobre sus compañeras. Es decir, que la misma ley que se está aplicando en Nueva York, ley administrativa en Nueva York a Donald Trump, se le podrá aplicar al presidente Biden. Además va a decir, no, nosotros le vamos a aplicar la ley demócrata, pero a usted mismo. Es decir, esto es un sinsentido jurídico. Y explique usted, porque lógicamente estamos hablando de que la han condenado por abusar de una mujer. Eso sería administrativamente. Pero es que eso, ¿cómo se entiende? Porque supuestamente es un delito penal. Porque el juez no pidió sentencia condenatoria, sino simplemente lo que pidió en el dictamen, en la sentencia, era que se manifestase si había procedido o no se había procedido a esa violación de derechos. Con lo cual hace ahí una desviación jurídica para que no sea una sentencia penal, sino que sea una sentencia administrativa, que obviamente los abogados de Trump las van a ganar apelando por, bueno, simplemente por el hecho de la irretroactividad de la ley. Oiga, usted no puede sacar lo que está prescrito. Pues amigos, viva el Estado de Derecho, viva el Estado de Derecho. Nos decimos muchas veces que muchos países de Hispanoamérica son estados bananeros, o como está la justicia en España, que es un auténtico chiste, pero madre mía, cómo está en Estados Unidos, que supuestamente es la primera democracia del mundo. Vamos a ir a las últimas noticias con nuestra compañera Ainhoa Martínez y luego volvemos. Buenas noches, Jesús. Comenzamos con México. Así ha sido la liberación de 113 personas secuestradas en Sonora. En el operativo fueron detenidos 5 personas presuntamente responsables del secuestro. Los migrantes rescatados son originarios de El Salvador, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, India, Perú, Nepal, Bangladesh, Cuba, Colombia, Brasil y Afganistán. Las víctimas de secuestro recibieron entre aplausos, oraciones y bendiciones al equipo de los rescatados del encierro. Después de ser puestos en libertad, los migrantes fueron trasladados a la Academia Policía Municipal para recibir atención médica por parte de una brigada médica de la Secretaría de Salud. Seguimos con Estados Unidos. Nos vamos a Texas, donde ha habido un atropello múltiple junto a un albergue para migrantes y personas sin hogar, que ha causado 8 muertos y 10 heridos. La mayor parte de las víctimas son inmigrantes venezolanos. La policía ha identificado al agresor como George Álvarez, un hombre de 34 años con un amplio historial delictivo. Álvarez se encuentra bajo custodia policial. Y terminamos con esta erupción del volcán de fuego de Guatemala, donde más de 350 personas han tenido que ser evacuadas y se han tenido que cerrar varias carreteras. Se estima que hay unas 130.000 personas en riesgo por la caída de ceniza. Han sido habilitados 13 albergues en 4 municipios cercanos.
Pues ahí tienen las últimas noticias de nuestra compañera Ainhoa Martínez. Y antes de ir a publicidad, yo quiero que el señor Solaeche, es un experto en esto, comenta la siguiente noticia. Dice que España y Estados Unidos acuerdan el despliegue de dos nuevos destructores en la base naval de Rota. Dice, con esta firma se concreta el compromiso alcanzado durante la reunión de Pedro Sánchez con el presidente Joseph Biden en junio del año pasado en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. Pues yo quiero que nos den, que nos explique el señor Solaeche. Señor Solaeche, ¿usted se acuerda cuando el señor Pedro Sánchez iba en esa famosa cumbre de la OTAN, iba como un gorrilla detrás de Biden persiguiéndole para intentar hablar, porque Biden no le hacía ni caso? Ahora ya hemos visto que Sánchez no es que se haya puesto de rodillas, sino que directamente está mirando para Cuenca, ¿no?, como se dice vulgarmente. Y ahora Sánchez, los acuerdos que tiene con Biden, no solo es este acuerdo, que es verdad que es un acuerdo que se ha hecho en otras ocasiones con gobiernos nacionales aquí en España, pero lo que quiere Sánchez, no quiere que ese acuerdo pase por el Congreso de Diputados. Explíquenos usted esto. Bueno, la historia de estos acuerdos son históricos desde el año 88 de Felipe González. En el año 88 se firmó este acuerdo bilateral con Estados Unidos, acuerdo que se va modificando en el 2002 con el presidente Aznar y en el 2013-2014 con el presidente Rajoy. Bien, la diferencia del nuevo, que esto no es una modificación del acuerdo, esto ha sido un tema administrativo porque ya en la última modificación del acuerdo se dijo que se podía modificar administrativamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los anteriores acuerdos y modificaciones que se habían hecho, ampliaciones hasta el 2021, que es cuando vence este acuerdo bilateral, habían pasado por el Congreso. ¿Qué sucede en este momento coyuntural? Amparándose administrativamente la ampliación de ese acuerdo, pues lo han metido por debajo y entonces de cuatro destructores que tenemos se van ampliando dos más hasta seis destructores, pero claro, la única diferencia es que el presidente Sánchez se evita pasarlo por el Congreso y tener que exigir a su partido del gobierno, a la oposición que tiene dentro del gobierno, a Podemos, que le tenga que apoyar. Claro, los comunistas. Con lo cual tendría que volver. Proetarras, o sea, terroristas. Tendría que volver a pedir el apoyo de la oposición para sacar este acuerdo de la ampliación en Rota de dos nuevos destructores. Lo han hecho por una vía administrativa de ampliación. Es verdad que la ministra Robles ha pedido presentarse ante el Congreso para dar información, pero no es lo mismo presentarse en el Congreso para informar que presentarse en el Congreso para que sea aprobado y ver cómo el propio partido que apoya al gobierno, en este caso los de Podemos, con Yolanda Díaz, le votan que no. Como Esquerra Republicana, como Bildu, le votan que no. Por lo tanto, otra vez teniendo que llamar en apoyo al Partido Popular de Feijóo para que le apoye esta ampliación de los dos destructores. Ese es el secreto. Se ha hecho en una operación para no necesitar que pase por votación por el Congreso. Pues amigos, ahí tenemos la gran explicación de nuestro querido Juan Solaeche. Lo cierto es que vemos que en todas las casas se cuecen habas directamente, y aquí en España no se creen ustedes que estamos mucho mejor que en el resto de Hispanoamérica. Nos vamos unos instantes a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a ir con su personaje preferido, con ese tal Gustavo Petro, alias el Cacas, y vamos a explicarle, porque aquí se explicó por qué se llama el Cacas, pero no es por el miedo que tenía, era por otra cosa. Todo esto después de un minuto de publicidad. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos aquí en América Directo y ustedes se acordarán del ridículo monumental que hicieron las autoridades españolas ante la presencia de Petro aquí en España, de ese narcoguerrillero que todo el mundo conocía como el Cacas, pero no porque se hizo caca una vez, no, sino porque directamente, amigos, hacía sus necesidades en los secuestrados, según lo que dicen. Pero después del homenaje que le hicieron aquí la ultraizquierda que gobierna este país, ese gobierno social comunista rancio y casposo, pues mucha gente presenta a Petro como un demócrata. Y yo es que es para reírse, ¿no? Podría decir una palabra muchísimo más grosera. Voy a decir, para reírme y mucho, mucho. Porque, amigos, la destrucción de la democracia en Colombia va a marchas forzadas. Pero a forzadas, o sea, si Chávez fue a una velocidad, Petro va 1000 por hora más que lo que hizo Chávez en Venezuela. Y atención lo que dice esta noticia, dice, el fiscal general de Colombia anuncia que su familia abandona el país ante el acoso, atención, de la sanguijuela de Petro. Dice, la justicia se revela contra la injerencia del presidente colombiano, que ha asegurado que él es el jefe del fiscal general, un cargo independiente. El presidente colombiano, Gustavo Petro, está viviendo uno de los peores crisis desde su llegada al poder y, como otras anteriores, la ha provocado él mismo. El mandatario ha generado un importante choque entre poderes cuando precisamente desde España asegura que el fiscal general de su país olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él. La polémica recuerda la que protagonizó Pedro Sánchez cuando dio a entender que el fiscal general del Estado le obedecía. ¿La fiscalía de quién depende? Pues ya está, dijo en una entrevista el sátrapa de la Moncloa. Sin embargo, en este caso, la reacción de la justicia y de la opinión pública en Colombia ha sido mucho más fuerte. En un vídeo hecho público este viernes, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, ha criticado que Petro desconoce la autonomía e independencia judicial, que es un pilar esencial del Estado Social de Derecho. Pues vamos a ver lo que dijo el fiscal general del Estado de Colombia. Porque, amigos, esto es de aurora boreal. Pero por lo menos en Colombia, el fiscal general del Estado ha tenido el valor de enfrentarse a esta sátrapa. Aquí, en España, ni siquiera tiene ese valor, porque son títeres que pone Sánchez a dedo. El fiscal general del Estado lo pone Sánchez a dedo, que ha llegado a poner hasta una ministra suya de fiscal general del Estado.
y ha puesto también en el Tribunal Constitucional al Cándido Pumpido, que es otro títere al servicio de Sánchez y de la destrucción de la nación. Vean ustedes, por lo menos, el valor y la ética de un señor que se viste por los pies. El presidente de la República, con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general de la Nación, me insta a decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de Estado en Colombia. Como no lo voy a hacer, porque yo no tengo superior jerárquico en este país, como lo acaba de decir la Honorable Corte Suprema de Justicia, me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones. Igual ocurre con la señora vicefiscal general de la Nación, que es la cabeza misional de esta entidad, que hoy está sometida básicamente a la idea de que nos han anunciado el fin del Estado de Derecho en Colombia. Lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave que haya ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1991. Gustavo Petro fue el... Pues yo creo que más claro el agua, señor Solaeche. Primero, el fiscal general es independiente del jefe del Estado. En Colombia es diferente, es diferente a que aquí en España. Petro, bueno, por eso quiere también cambiar la Constitución, para manipular todo. Pero lo más fuerte, lo que he oído de este señor, que se le ha plantado con dos narices, ha dicho que me tengo que ir porque mi vida y la de mi familia corren peligro. O sea, está acusando directamente al gobierno de Colombia y a su presidente y a sus narcoseguidores de que si este señor no se va, seguramente que le asesinen. Esto ya es el colmo de los colmos. Permíteme, antes de nada, porque un amigo coronel de allí de Colombia, como un hermano, me manda una nota que se ha publicado, que es el encuentro de la reserva, veteranos, pensionados, víctimas de las fuerzas del orden público, etcétera, que hoy a las 2 horas en la Plaza de Bolívar convocan una manifestación con las banderas de Colombia. Bien, siempre he señalado que a mí personalmente los responsables colombianos siempre me merecen un gran respeto, porque intelectualmente son gente muy preparadas. Cuando yo he tenido el honor de compartir con ellos congresos, conferencias y actividades, han dejado un nivel intelectual y una formación de primerísimo nivel a nivel internacional. Y no me extraña que Francisco Barbosa, el fiscal general del Estado, haya mantenido ese nivel. Ese nivel de preparación que los intelectuales colombianos manifiestan en todos sus actos. Echo en falta la OEA. Echo en falta, como secretario general de la OEA, Almagro, está callado. Debe ser que, como estos años atrás le han atacado tan duramente el Grupo de Puebla, le han achantado. Achantado es una palabra española de que le han asustado. Y entonces está callado. Pero es que estamos viendo cómo se están ya las democracias históricas que hay en Hispanoamérica, cómo están decayendo. O sea, ya son unos ataques brutales y la OEA está dando la callada por respuesta. Yo creo que el secretario general Almagro tiene que dar un paso al frente. Para eso está el secretario general en la OEA. Y tiene cuanto menos que poner de manifiesto que estos son ataques constitucionales, inconstitucionales precisamente. Y bueno, tiene que defender. De hecho, el expresidente Pastrana de Colombia le dice a Petro que bueno, que se aprenda un poco la Constitución antes de manifestar, y más en territorio. Las declaraciones siempre se tienen que hacer, cuando tú hablas de tu Estado, las tienes que hacer en territorio nacional. Tú no puedes aprovechar un viaje al extranjero, en este caso España, para hacer esas declaraciones y en este caso esas acusaciones tan, tan graves. Y el expresidente también de Colombia, Iván Duque, bueno, pues le ha llegado a catalogar de emperador. El sueño de Petro es de emperador. En fin, es una desgracia. Yo lo lamento mucho por mis hermanos colombianos,
porque los tengo en gran, gran estima por la alta calidad intelectual y preparación que tienen. Pues amigos, es que Colombia va camino del hambre. Colombia ahora mismo, su democracia está en la UBI. Pero también le digo una cosa, la verdad que estoy muy orgulloso de todos los hermanos colombianos, cómo están reaccionando ante este sátrapa, este dictadorzuelo de tercera llamado Petro. Vemos un fiscal con valor y vemos también que las Fuerzas Armadas y la población va a ir a por el dictadorzuelo, este comunista de tercera, a por él rápido. Porque si no, miren lo que va a pasar, miren lo que dice la siguiente noticia. Colombia va rumbo a aguantar hambre. Lo dice directamente. Dice, en el 2022 una riqueza descomunal huyó despavorida de las 5 economías más grandes de América Latina: Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Fue la bicoca de 137.000 millones de dólares escapando de las garras del comunismo ramplón que se ha instalado en estos y otros países de la región para secarlos y empobrecerlos. Son más de 600 billones de pesos que equivalen a unas 30 reformas tributarias como la que nos clavó Petro en diciembre. Con esta fuga de capital comienza el empobrecimiento, sumado a la fuga del mejor capital humano, que también se va, y a la inversión extranjera, que no vuelve. Esa riqueza después pelecha en Estados Unidos, en Europa, en Panamá, donde sea, pero lejos de los países comunistas. Sobra decir que Cuba es el país más empobrecido por el comunismo, tras padecerlo por más de 60 años, y su riqueza ha huido en la misma dirección que los balseros, nunca al revés. Ahora la isla soporta una nueva crisis que no tiene ni pan, ni gasolina, ni electricidad, y nada parecido. Y amigos, después de que se va el dinero, se van las grandes inversiones, se van de Colombia por culpa de un inepto, de un sátrapa que quiere robar ese dinero, pues luego no vienen. Y lo primero que pasa, señor Solaeche, pues que empieza a haber más paro, empieza a haber más inseguridad jurídica, etcétera, 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 hasta que Petro pues convierte Colombia en Venezuela. Y de todas formas, teniendo tan cerca a Venezuela, ¿por qué los colombianos han votado a este tipo? Que cada vez que uno que le oye hablar, es que es para darle con la mano abierta. Vamos a ver, el presidente Petro ha hecho declaraciones públicas que constan, ahí están los vídeos, diciendo que necesita la pobreza. Es decir, él es una persona consecuente con lo que hace y con lo que dice. Quiere llevar Colombia a la pobreza. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha desmoralizado a la policía y al ejército. ¿Para qué? Para que no hagan frente. Él lidera, y por eso se llevó el voto del centro izquierda, de los liberales colombianos, se lo lleva porque trae el cambio climático. Esta gran Biblia del cambio climático que lidera a Petro en Colombia. Claro, este cambio climático dice, nosotros ya no vamos a hacer nuevas prospecciones de petróleo en el territorio de Colombia. Claro, impensable. Con la crisis del petróleo que hemos tenido, pues lógicamente a Colombia la lleva al paro y hambre. Entonces, él está con el cambio climático. Es verdad que todo el territorio, las grandes explotaciones agropecuarias colombianas, están en manos del 1,5% de la población, es decir, son grandes latifundios, grandes extensiones de terrenos, en manos de muy pocos. Pero bueno, pero es que esa revolución no se puede hacer de la noche a la mañana. Hoy en día, ya en el siglo XXI, eso ya no se puede consentir. La única forma. Tú no puedes de que haya menos pobres es creando riqueza. No, que haya menos riqueza. Fíjate que además quiere meter mano en los fondos fiduciarios de las pensiones de Colombia. Claro, los colombianos en sí que conocen la gestión pública de este individuo dicen que para nada. Pues claro, en el momento que él meta mano en los fondos de pensiones privados de los colombianos, además dice que va a destinar parte de esos fondos a otras inversiones. Claro, los pobres colombianos que llevan años en su fondo de pensiones privados y que ahora el presidente Petro les meta mano e intervenga esos fondos de pensiones para destinarlos a otras cosas, saben que en el momento que se acabe esos fondos, ¿de dónde van a salir más fondos para complementar la salida de lo que tenían ahorrado los colombianos? Por lo tanto, prevemos que esto se termine cuanto antes, que este
que este personaje, al cual yo tenía bastante estima porque pensaba que intelectualmente y tal, bueno, pues que pase cuanto antes en la historia de nuestra querida Colombia. Pues amigos colombianos, ¿saben cómo va a terminar todo con Petro? Pues es que a un comunista no se le echa por las buenas. Porque primero va a destruir el Estado de Derecho. Y cuando el pueblo colombiano se alce, porque se va a tener que alzar contra este comunista dictadorzuelo, luego vendrán lo del grupo de Puebla, que es que se está vulnerando la ley y la democracia. No. La ley y la democracia la está destruyendo desde dentro esta termita. Porque así hace este tipo, está destruyendo y dejando un auténtico cascarón vacío en la democracia en Colombia. Vamos a seguir, porque atención lo que dice esta noticia. La policía española en alerta ante la huida de las maras de El Salvador por la guerra de Bukele. Dice, las fuerzas de seguridad forman parte de un grupo internacional liderado por el FBI para monitorizar los movimientos de estas organizaciones. El Salvador, un país con una población que no alcanza 6 millones de habitantes, registraba hace un año una media de unos 10 homicidios diarios. Detrás de la mayoría de estos asesinatos se encontraba las maras como la MS-13 o Barrio 18, grupos pandilleros que se han convertido en poderosas organizaciones criminales con estructuras internacionales que han aterrorizado a sociedades como la de Salvador y que son considerados un problema de seguridad nacional para países, por ejemplo, como Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa, amigos? Pues como Bukele, que este sí es un ministro, un gobernante conservador, que está aplicando las mejores recetas contra la delincuencia y contra la gentuza, pues ahora las maras se tienen que ir. ¿Y dónde pueden vivir muy bien las maras sin que les toque ni un pelo? Pues hombre, aquí en España, con un marxista comunista como el señor Sánchez, porque aquí con Sánchez, señor Solaeche, incluso en ese acuerdo con Biden, ha dicho que todos esos inmigrantes ilegales que Estados Unidos no puede acoger, nos los va a llevar directamente aquí a España. Cuéntenos usted, para que se entere todo el mundo, cómo Sánchez, con sus políticas, sobre todo de puertas abiertas, pues lo único que está trayendo a España, pues en gran medida, son pues gente muy peligrosa y que puede crear un problema de seguridad muy grande para la nación. A ver, el problema está en que Estados Unidos se permite seleccionar qué migrantes va a mandar a España. Obviamente Estados Unidos no nos va a mandar esos emigrantes, buenas personas que se van a buscar el pan con el sacrificio. Entiendo que no, de esa selección mucho me temo que no nos va a tocar lo mejor. Claro, el que nos manden los maras, lo único que tendría que hacer España es aplicar su propia ley. Su propia ley lo que dice es que todo el que tenga antecedentes policiales, pues que no entra. Entonces, si eso se aplica, pues tendremos, por la tranquilidad de que vengan trabajadores, trabajadoras, a buscarse la vida y el pan con el sudor de su frente. Pero como no apliquemos y se aplique la ley de los ocupas y de todos estos perroflautas que tenemos por nuestras calles de toda España, mucho me temo que vamos a tener los maras. De hecho, hoy se anunciaba la pérdida, qué casualidad, de la Embajada de Ecuador de 100 pasaportes. ¿Ustedes saben lo que son 100 pasaportes en el mercado negro? En blanco. En blanco. 100 pasaportes en blanco. ¿Cómo se pueden extraviar 100 pasaportes en blanco? Que sabemos que eso es una inmensa fortuna. O sea, que 100 narcotraficantes o delincuentes seguramente que vengan. Está claro que nadie va a usar un pasaporte si no es legítimo. Entonces, el acceso a esos 100 pasaportes que están con todo en orden, con todo el papel legal en orden, pues obviamente van al mercado negro, ¿no? Preocupante, muy preocupante. Uh-huh. Pues vámonos al Cono Sur y vámonos a hablar de nuestra querida Argentina. ¿Y qué pasa en Argentina? Que atención, se ha tenido que suspender las elecciones en dos provincias. ¿Qué dice esta noticia? Argentina, el Supremo argentino suspende las elecciones a gobernador en las provincias de San Juan y Tucumán. El Tribunal Supremo de Justicia de Argentina ha ordenado suspender el pasado martes las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán, previstas para el próximo domingo, por la aparente falta de constitucionalidad en la candidatura de los actuales gobernadores peronistas de las dos provincias, que aspiran a un nuevo mandato. La Corte ha emitido
medidas cautelares tras una petición por parte de la oposición para suspender los comicios provinciales debido a que tanto Sergio Uñat como Juan Manzur, ambos del Frente de Todos y actuales gobernadores de San Juan y Tucumán, aspiran a ser reelegidos en el cargo, lo que ha planteado dudas constitucionales sobre sus candidaturas. En concreto, el Supremo ha recordado que en el artículo 175 de la Constitución Provincial contempla que tanto los cargos de gobernador y vicegobernador duran 4 años y pueden ser elegidos hasta en 2 ocasiones, ha corregido el Diario de la Nación. Manzur fue vicegobernador 2 veces entre el 2007 y 2015, mientras que ha ocupado 2 veces el cargo de gobernador de Tucumán desde 2015. Por su parte, Uñán ha cumplido 2 mandatos como gobernador de San Juan y aspira a un tercero. Pues es que esto, señor Solaeche, es de chiste. O sea, si dice directamente la Constitución de las provincias que no se puede estar más de 2 mandatos, a esto les da lo mismo. Lo que quieren estar no es 2 mandatos, quieren estar indefinidamente en el cargo. Y luego, pero es que lo peor de todo es que vayan de demócratas y que defienden la democracia y la Constitución, y al que le critica le llaman fascista. No, no. Si es que el comportamiento de estos peronistas marxistas rancios y casposos es el comportamiento de aquellos que no creen en la democracia. Pero vamos a ver, ¿nos puede sorprender después de ver a Cristina Fernández de Kirchner siendo presidenta, vicepresidenta, etcétera, que sus gobernadores peronistas quieren intentar lo mismo? ¿Y si lo hace el jefe? Si el jefe tiene derecho, ¿por qué yo no tengo derecho? Es decir, están jugando con la minoría de edad intelectual del pueblo argentino. Y ahí yo creo que ahí van a chocar en pared. El argentino son muchas cosas. Pero un argentino enfadado es muy complicado, es muy complicado. Y yo creo que más pronto que tarde el pueblo argentino va a mandar al ostracismo, va a mandar al baúl, lo va a mandar más pronto que tarde a estos peronistas que ya ni son la esencia del peronismo, ni son nada, estos son una pandilla de crápulas. Es decir, el peronismo en Argentina son como los sindicatos en España, a las mariscadas, pues allí es al sellón del poder. Cueste lo que cueste, tengan que hacer lo que tengan que hacer, tengan que corromper lo que tengan que corromper, y así está. Esto lo único que nos demuestra es la incapacidad de los líderes internacionales en todos los niveles, en todo el mundo. Tenemos una gran incapacidad de líderes que dirigen a los pueblos democráticos. Usted sabe que hay un cartel en Argentina que dicen que se presente como presidente Alí Babá. No sé por qué. No habrá mucho. Dice porque solo va a haber 40 ladrones. Solo 40. Con los Kirchner no había 40, había 4.000 o 40.000. Ha sido historia. De hecho, el presidente Fernández no se vuelve a presentar a la reelección y yo creo que está deseando dejar el palacio, la Casa Rosada. Pues amigos, vamos a continuar porque, atención, yo quiero leer esta noticia porque es una noticia que dice lo siguiente, dice: continúa la represión racista y lentitud en investigaciones a 100 días del inicio de las protestas. Esto lo dice Amnistía Internacional. Dice: al cumplirse 100 días del inicio de las protestas sociales en Perú, Erika Guevara, Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo lo siguiente, dice: a pesar de los reiterados llamamientos que toda la comunidad internacional ha realizado a las autoridades peruanas de parar de una vez los ataques generalizados con marcos sesgos racistas contra las personas que protestan en el país, en particular indígenas y campesinos, seguimos viendo cómo la represión sigue siendo la única estrategia para lidiar con las demandas de la gente. Las autoridades son responsables por los hechos ocurridos bajo su mando y tienen la obligación de garantizar que quienes protestan no estén en riesgo de morir o ser gravemente heridos solo por expresar su descontento. Esto es de Aurora Boreal, esto de Amnistía Internacional. O sea, ¿quién se ha levantado en armas contra la legalidad vigente? Los indígenas que apoyan al Sacamanteca de Castillo y al marxismo. Y claro, ¿quién ha hecho que se respete la legalidad en Perú? Pues las autoridades peruanas. Entonces, ¿para qué viene Amnistía Internacional? Que claro, si un tipo utiliza la violencia, el Estado, a ver, está en su legítimo derecho de utilizar la violencia para defenderse.
Los que no tienen legítimo derecho son los que se han manifestado de forma violenta para subvertir el Estado de Derecho en Perú. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro alcalde de cabecera, el señor Aliaga. Buenas noches, señor Aliaga. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para ti y para todos los televidentes allá en España. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. ¿Qué le parece a usted que venga Amnistía Internacional a preocuparse de que no se cumple, bueno, que no se trata con, bueno, cumpliendo todos los derechos humanos, aquellos que intentan reventar el Estado de Derecho en Perú? Y luego Amnistía Internacional vemos que se borra, por ejemplo, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Cuba, de lo que ya está pasando en Colombia o lo que está pasando en Chile. Pero es que estas organizaciones internacionales, financiadas siempre por los mismos, con las mismas intenciones, siempre salen a la defensa de aquellos que quieren romper la democracia y las normas democráticas. ¿Esto cómo se entiende? Sí, es lamentable, ¿no? Como tú sabes, hay ONGs, hay grupos internacionales que contribuyen económicamente para levantar estos grupos y estos grupos tienen agitadores políticos que agrupan gentes, personas que muchas veces no saben ni por qué están ahí caminando, pero son agrupadas y reciben un cierto incentivo económico y eso hace creer a la opinión pública que hay bastante gente en contra o a favor. Estos financiamientos también vienen muchas veces del narcotráfico o en el Perú, sobre todo de la minería ilegal, ¿no? Y bueno, si te puedo explicar un poco en detalle lo que sucedió, lo que está sucediendo, es que me temo que al margen de lo lamentable que estos resultados dan, porque es lamentable ver que muchas personas han perdido su vida o lo que ha pasado, algunos usos de la fuerza en forma irresponsable por parte de algunas policías, quizás por su falta de experiencia o de pericia, al sentirse quizás acorralado por estas turbas de manifestantes o estas organizaciones ideológicas de izquierda, que no toman en cuenta también que los soldados recibieron orden de no usar sus armas de fuego, y ellos toman también en cuenta eso. Entonces, pero estos fuerzas del orden, al sentirse acordalados por estas turbas que vienen pues con mala fe, te voy a contar unos casos, por ejemplo, había un policía que estaba en su patrullero, estas turbas lo acorralaron y lo quemaron vivo, un policía. Claro, entonces, ¿qué estamos, señor alcalde, estamos hablando de qué es la vida del policía o de las turbas marxistas? Que si te acorralan o te queman vivo en este caso, o te van a dar una paliza que te van a dejar medio muerto o impedido, o que te matan directamente, pues es que son las turbas o el policía. Pero a que Amnistía Internacional no ha dicho nada del policía. Claro, no. Ahí, obviamente, los grupos de izquierda, los grupos de derechos humanos que son manejados por izquierda, obviamente ahí no hay ninguna ley ni nada que proteja al policía. Imagínate este policía que fue quemado, muerto en la acción porque no pudo usar su arma de reglamento porque no se le fue permitido usarla. Murió y dejó familiares y todo. Para él no hay derechos humanos ni nada, ¿no? Y es lamentable que esto pase. Y estos son grupos de izquierdas. Atacan tirando piedras, golpeando, matando a las fuerzas del orden. Y es lo que, la realidad de lo que pasa en el Perú, ¿no? En este caso fue un ataque directo a la casa de uno de los gobernadores regionales que no apoyó estos paros o no financiaba esto. Y estos grupos, como lo vuelvo a repetir, están financiados por la minería ilegal y por el narcotráfico. Y estas ONGs también, muchas que vienen de izquierda y de afuera. Como tú sabes, desde el pacto de Sao Paulo, todos estos grupos de izquierda han decidido quedarse, ¿no? Empotrarse en el gobierno de Latinoamérica, ¿no? Y lamentablemente están creciendo y se hacen fuertes día a día. Y es lamentable lo que pasa. No te estoy diciendo que esto es algo bueno, ¿no? Y claro, este tema de racismo es algo que usualmente lo están usando las izquierdas a nivel internacional, ¿no? Es como una forma de llamar la atención, de excusar lo que está sucediendo, ¿no? Que es lamentable. Pues, querido alcalde, señor Aliaga, alcalde de Tom Sweet, Michigan, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Y nada, señor Solache, 30 segundos sobre este tema, porque ya estamos fuera de tiempo.
El tema está en que esto nace de mal pie. Dina Boluarte tenía que haber dimitido, habiendo sido vicepresidenta de Castillo, tiene que convocar elecciones inmediatamente para clarificar lo que es el pensamiento real del país. No puede mantenerse porque está ya a rastras, ya está y tal, aunque en las imágenes hemos visto pocos indígenas. A mí no me ha parecido en estas imágenes, en estas manifestaciones, bueno, ver muchos indígenas. Bueno, dice que son gente del crimen organizado, claro, marxistas, que responden sí, pero, a intereses de grupos. Pero, pero el informe de Amnistía Internacional dice que es una represión contra los indígenas. Sí. Y en las imágenes que acabamos de ver hemos visto muy pocos indígenas, pero bueno, en esas manifestaciones. Fueron, ¿no?, indígenas. Si está incumpliendo la ley y quemando a policías, pues lógicamente hay que reprimirlo. Eso es obvio. Yo vuelvo a repetir que Dina Boluarte vino de la mano de Castillo. Dina Boluarte no puede aguantar ni un minuto más en la presidencia. Tiene que convocar democráticamente las elecciones y clarificar el estado de la nación. Pues amigos, la verdad que se nos acabó el programa, pero yo creo que nos vayamos haciendo un auténtico homenaje a esos héroes de las Malvinas que lucharon contra el invasor inglés, a esos hermanos de Argentina que se enfrentaron al eje del mal y se enfrentaron como héroes que lucharon por acabar con la usurpación de esas islas y que después de dejar su vida y su honor en el campo de batalla, pues fueron casi reprendidos a vuelta a casa. Señor Solaeche, esto es un homenaje merecido a los héroes de la Malvina que dieron todo, primero por Argentina, por la patria argentina y sobre todo por la patria hispanoamericana, ¿no? Porque al final era defender pues el orgullo de la hispanidad en esas islas invadidas por el maldito invasor inglés. Bueno, nosotros lo tenemos muy cerca, el mismo ejemplo, desde aquí el honor y gloria a los jóvenes argentinos que dieron su sangre por las Malvinas. Pues ese homenaje, amigos, a todos los hermanos que dieron su vida y sirvieron para defender a la patria argentina. Nos despedimos con este vídeo. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Yo, papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto. Que muera en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión? ¿No es cierto? ¿Te acuerdas de cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un padre generoso, ha querido que este, su hijo totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que quiero pedirles a todos es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, que recen por mí. Papá, hay cosas que un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelo. Gracias por tenerte como modelo bien de nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino y de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro. Si Dios lo permite, un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte.